in Neu-Berlin. Man nennt es Hausabend. Who, what, when, where, why? Brought to you by the Iberian National Tourism Board. Tonight, report from South Africa. Brought to you by Walter Cronkite. There are three sides in South Africa. The Boers, descendants of earlier Dutch colonists. When the opportunity came, Herzog took the initiative to secede from South Africa. The Reichskommissariat is in a constant state of war as local resistance offer a small yet persistent... Once the rich wilderness of South Africa is conquered, he will no doubt be the first to safari there. Reyes, hostia, acabo de ver que han actualizado el mod del todo. Hemos viajado al pasado un poquito, ¿vale? Pero no os preocupéis, hazme caso. Tengo una putada, ¿vale? Os tengo que contar, mis reyes, antes de empezar. Entré literalmente en una alianza. ¿Dónde lo tengo? No, tengo en un de esto de comercio, ¿verdad? Entré en un trade agreement con los fucking US, tío. Y los cabrones, que son la potencia número uno, no van. Y al segundo, que yo le... me entro como, no en su custom juniors, no entro en su mercado, pero al menos para ganar más pasta, ¿no? Implosionan en una guerra civil. Así que, guay. Dio se busca muy buenos aliados. De economía, obviamente... Ah, por cierto, el mod lo actualizaron y mucho mejor, ¿eh? Intenté repetir lo que hicimos, es decir, Santo Domingo, en vez de quedarme con un estado, como han añadido estados y han hecho un montón de cosas de actualización del mod a lo de New Order, he hecho puppets, tío. Y por cierto, fijaos en la bandera de Cuba, tío. Me parece súper, no sé, curiosa, tío. Falta mi banderita arriba a la izquierda, pero bueno, nuestro color lo tienen y siempre podemos hacer una de esto diplomática para anexionarnos los territorios. Pero primero quiero anexionar incorporar los del Magreb, ¿vale? Y mi estrategia es, voy a ser rico a base de fucking recursos naturales, tío. He puesto como, básicamente, subsidios de provincia, que son estas cosas, para que me mejore. En donde tengo combustible, petróleo, ¿dónde está? Aquí. Buah, eso sí, estoy contaminando un huevo, pero me la suda, es lo que hay, tío. La contaminación se ve, por cierto, no creo, ¿no? No, no se ve. Lo he hecho como tengo en Mauritania, en el Sáhara, en Navarra, en plan míos de provincias, tengo esos productores de petróleo. Luego, Azawad, no lo veis, pero es un puppet mío. Ahora mismo le bajaré la autonomía para que tenga nuestro color, tío. Bueno, claro, aquí todo esto era de la esfera de influencia de Estados Unidos, que yo no me iba a meter. O sea, me comí Cuba y la República Dominicana porque fue el único que me permitió la IA con la infamia y con que no se me enfadara Estados Unidos y nadie grande. Pero ahora me pregunto si podré. Lo podemos intentar, ¿eh? Porque, por ejemplo, Panamá, tío, en plan, el canal se lo puede quedar Estados Unidos, mi rey. En plan, que me coman goles. Pero Panamá sí me lo puedo quedar yo perfectamente, tío. Estaría guapo. Además, me sigo llevando súper bien. 50% cooperativo. Y además, estás en una guerra civil que por las tropas que tiene la revuelta de campesinos americana, que es un poco una especie de un país un poco raro, ¿no? Juntas a Nueva York con el sur de Estados Unidos, los grandes lagos, bueno, se ve que es eso, ¿no? Los campesinos, sí, supongo, contra el gobierno federal de Estados Unidos, de verdad. Es por desgracia con el que estaba yo aliado, pero bueno. Y ahora la economía se va a la puta mierda, pero no preocupéis, podemos bajar luego la producción de la velocidad de construcción. Y Dios, de verdad, qué bien se nota cuando... Por cierto, lo siento por tardar en subir, pero fue eso que actualizaron el mod y ni empezando de cero podía jugar hasta muy tarde en el juego. Rollo, se crasheaba cuando llegaba al 72, que es donde estábamos en el juego. Así que ahora parece que el juego está mucho más estable, así que voy a seguir jugando y como estamos con lo mismo que teníamos antes. Por cierto, la Italia es una barbaridad, o sea, la Italia que tenemos en este juego es súper potente. Gracias a Dios nos llevamos bien con ella, pero no tenemos ni alianza ni nada también. Ah, me estaba intentando mejorar con India, con Francia, porque me comercio un poco de acero y tal, que me falta aún. Es que eso, estoy aún en proceso de mejorar la economía, tío. Tenemos que llegar a, tenemos de producto interior bruto 38, hemos empezado con 34, debimos empezar con 34. Y mi goal es tener que llegar a 45 para quitarme todos los buffs negativos que tengo en la economía, tío. Porque tiene dos eventos, tío, este juego. Bueno, eventos como decisiones y misiones. Por ejemplo, tengo que hacer aún lo de oponer que haya un solo partido en la Unión o que haya sufragio universal, tío. Mi idea es sufragio universal, pero difícil lo veo, ¿sabes? Pero lo he hecho, ¿eh? Tenemos a los industrialistas con un poder que te cagas. Así que deberíamos poder, yo creo, ¿no? A ver, somos una república... por cierto, gobierna Franco aún. Gobierna Franco. 65 años, ya viejito. ¿Qué podemos hacer para tirar para una democracia?
que me tenía que poner sí o sí sufragio universal. Joder, anda que no me dejan. De una me tengo que ir a por sufragio universal, tío. Ah, nos da la bandera guapa. Es que ni tengo el sufragio universal. ¿Por qué no tengo sufragio universal? Hostia, pero podría ponerme lo de... Buah, pero esto le quita la legitimidad al gobierno, ¿eh? Lo de hacer que sea un país de un solo partido, tío. Sufragio de censo me radicaliza a la Iglesia Católica, buah, a las Fuerzas Armadas y a los terratenientes. Lo intento. Y si se me cabrean, me echo para atrás. Lo puedo intentar hacer. Tengo ya a bastante gente cabreada, así que es lo que hay. Yo que seamos intentarlo, tío. Si podemos cambiarnos a la democracia, me sirve, tío. Nos falta influencia, vale. Quizá llevarme bien con Alemania me la suda un poco. Esta vez, total, nos vamos a llevar mal igualmente. Vale, vamos a bajar velocidad. Y, ¿yo qué quería hacer? Así, reducir la autonomía de Azawad. Tal cual, me la va a aceptar, ¿no? Supongo. They will upset. Ok, le doy. Tiene mi color ya. Tiene mi color, pero no mi bandera. Qué nada, tío. Me molaría que tuviera mi bandera. Ah, ok, tecnología nueva, vale. Me he puesto lo de tener menos. Como que se me cansen menos la población por las guerras. Menos desgaste de guerra. Más conscriptos. Se podría, ¿no? Vamos a hacer lo de Sí, vamos a hacerlo de tener más conscriptos. Total de economía, voy lento, pero inexorablemente subiendo, ¿ves? 38 ya de PIB, vamos bien, vamos bien. Estamos en negativo, pero, hostia, sí, pero luego bajo... Es más, puedo bajarlo ya, ponerme un momento los impuestos en alto, que se reorganice todo. Lo he dicho, madre mía, tío, acostumbrado a pura guerra, tío. Cuando le metes economía, tiene que pensárselo un poco, ¿ves? Ahora vamos a recuperar para ahorrar un poco de dinero. Sí, lo he dicho, construimos en velocidad media, pero así ahorramos un poco, ¿sabes? Total, vamos bien. Además, nuestros capitalistas construyen por nosotros y no hay rebelión por lo del sufragio. Lo he dicho, que queda, ¿no? Para conseguirlo, pero joder, mola, tío. ¿Y cuánto es el PIB de Italia? ¿Puedo cotillearle? 245, hermano. Ah, no, perdón, 89, claro. Si lo pongo en billones de como toca, 89, tío. Es la potencia 3. ¿Yo cuál soy? La 8. Me estoy quedando atrás, cabrón, pero no sé qué puedo hacer, tío. Vale, joder, solamente gano pasta en impuestos negativos, tío. Ahora, sí, voy a bajar un poco lo del gobierno. Total, no me importa el prestigio, ¿sabes? Me las... Luego, ¿le puedo bajar la autonomía a alguien más? Por ejemplo, a Cuba. Reducir autonomía. Tú también me la aceptas. ¿Tú se te pone la bandera o algo? ¿Te cambia algo? De hecho, no, los niveles de autonomía, no entiendo muy bien qué me dan de diferente. Es leal y es un puppet, en plan tal cual, ¿no? Como antes, supongo. No sé qué autonomía ha bajado, pero por ejemplo en Santo Domingo ya es literalmente anexionarme el subject. Que me gusta la idea, pero de momento no hay prisa, ¿sabes? Lo he hecho en plan guerra fría, tío. Tenemos ya nuestro... Oh, ¿queréis ver? Ah, por cierto, que esto no lo hice yo. Empezó tal cual así con la actualización del mod. Tengo... A ver, ¿dónde podéis ver lo de la... el comercio? A Colombia, y esto me encanta. En mi mercado, tío, en mi Custom Unions, macho. Y ojalá me pudiera dar una alianza, pero no me la acepta porque... Base Reclutants, tío. No sé por qué no me deja, tío. Qué putada. Y un pacto defensivo tampoco, ¿no? Vale, ¿cuál es mi de esto de... ¿Cómo me llevo con él? 50. ¿Le puedo dar pasta, en verdad, no? 12.000. Vale, nada, paso. Eso me lo guardo para mí, tío. Vale, habría que intentar expandirse por esta zona de África, tío. Porque no sé si tiene petróleo. A ver, vamos a mirarlo. Buildings, algodón... No tiene una mierda esto, ¿no? Que va. Porque Azawad tenía petróleo, tío, ¿veis? Tenía petróleo. Si ya estoy ganando pasta, tío. Así que ni tan mal. Vale, vamos a gastar la autoridad que nos sobre. Que luego creo que... Hostia, cuando nos convertamos en democracia, habrá que cortar gastos, ¿no? En lo de las mejoras de provincia para que construyan mejor y todo eso. Pero de mientras ahora, pues voy a eso, a mejorar que saquen más petróleo y todo. ¿Qué es esto, tío? Ah, el ojo del Sahara, ¿no? Esto sí existe de verdad, creo. Qué guapo este juego, tío. Lo he dicho, tiene futuro, Victoria 3. Aún le queda, tiene sus cositas, pero hay futuro. Tenemos aquí el Ejército Federal Ibérico, el de Lusitania, que es como un segundo que tengo en la península. El del Magreb, con 5 tropitas de mierda. Y la Armada Federal, que también la tengo un poco en la caquita, bueno, podría pillar su marinos, en plan. Es que claro, nunca me queda muy claro. Tengo que construir. Vale, bueno, vamos a esperar para eso. Y de infamia voy de una, así que voy a hacer lo de... Hostia, pregunta, ¿le puedo quitar un estado a Mali y dárselo a Azawad, no? A ver, Trade Estate, Inner Mauritania. No me lo aceptaría, pero te lo puedo dar, ¿no? Digamos, entiendo. Ok, esto mola, porque le podríamos dar el control sobre Mali, aunque a lo mejor nos renta directamente... ¿Upetearlo? No, porque eso me cuesta diplomacia. Ah, bueno, pero me vuelve a sobrar. Vale, pues voy a hacer un protectorado en Wolofia, tío. Y rezándole a Dios que no se nos meta nadie. Vamos a enviar el ejército pequeñito que tengo del Magreb. Ah, no, pues mira, pues tengo que poner dos. Vale, pues uno aquí. Vale, tengo que mover un ejército grande para esto, pero bueno, es lo que hay. Y los dos, full atacar. Ok, ahora ya tendrían que llegar las tropas en barco, tío. Es que no me acordaba que tenía Senegal. Nadie nos molestará, no creo. ¿A quién le importa que nos comamos Wolofia, tío? Vamos, con este nombre de nación, además. Capaz de que ni nos crean. ¡Ostras! ¿México que tiene una guerra civil o qué? ¿Qué es esto? No. El Salvador con El Salvador comunista, vale. Nada que ver, entonces. Madre mía, un país tan pequeñito y con guerra civil. ¡Qué putada, tío! Y Estados Unidos... ¡Hostia! Pues parece que va a perder la costa este, ¿eh? Los Estados Unidos federales, tío. ¡Hostia puta! Oye, la temática del canal últimamente muy Estados Unidos guerra civilista, ¿eh? Espero no estar prediciendo nada, tío. Vale, las tropas aquí vienen... Aunque vienen con una moto, tío. Ah, no, vale, con unos caballos, obviamente, tío. Me había parecido verlos en moto. Y les deberemos asustar bastante.
bastante, con esas tropas ahí. A mí no me jodas, tío. ¿Se va a poner ya la línea al frente? Sí, estamos ya mirándonos los unos a los otros, tío. Nada, están muertos. Esto va a ser instantáneo, tío. A Zawat, en verdad, quizá me la quedo, tío. Y a las fuerzas ibéricas en Argelia, de cuando ganamos la guerra contra Italia. Joder, ¿me podrías dar algún estado, tío, cabrón? En plan, para que mis fronteras queden más bonitas, ¿sabes? Eso lo podríamos mirar también. De hecho, pero primero quiero incorporar Marruecos y el Magreb, ¿vale? Y Mauritania y todo esto. Luego, en vez de lo que os he dicho, sería Cuba y Santo Domingo. Las podríamos anexionar. Yo creo que como vamos a ser una federación, esa es la idea, se puede. Y lo he dicho, no nos odian demasiado la peña, tío. Es que creo que tiene mucho poder nuestro gobierno. Nah, no puedo cambiar nada. A ver, puedo poner el ejército tal cual en el gobierno, pero es que solamente con los industrialistas, tío, no sé cómo de bueno será eso, pero bueno. Espero que los radicales se me bajen un poco cuando se empiece a entrar en moción lo del sufragio para convertirnos en la Federación Ibérica. Vale, tengo movimientos separatistas. Bueno, se puede. En plan, no pasa nada. En plan, pelearemos contra ellos. Vale, 39 de Producto Interior Bruto. Nos estamos acercando al 45, para quitarnos los malditos debuffs, tío. Vale, y Wolofia, a pesar de que tiene tres tropas, va a querer luchar hasta el final, ok. Le daremos combate. Vale, bancos. Esto me debería dar, no sé, más dinero, supongo. Estas son investigaciones que voy haciendo. ¡Oh, puedo hacer una compañía nueva! ¡Ostras, que no os lo conté, chicos! Mis reyes, hice la compañía ibérica de petróleo para hacer a tope de combustible. La de oro, porque somos ibéricos. Iberia barra España, nos pega. ¿Cuál más hacemos, tío? Supongo que la de plantaciones, ¿no? Por el Caribe que tenemos y todo esto. Más crecimiento en las colonias. Vamos, que tampoco tenemos muchas colonias, ¿no? De alguna manera. Más 5% de construcción, más 10% de burocracia. Pues supongo que aparte que de esto que me da en verde, me mejora en sí la producción, entiendo yo, ¿no? Vamos a poner lo de las plantaciones, pues, tío, de una. No tiene mucha prosperidad, tío, la de las minas de oro. ¿Por qué? A ver, rural. ¿Mucha competencia o qué, tío? Ah, porque están como al mínimo, ¿no? Vale, vamos a darle al dinamismo. Steam Donkey, transportación de ferrocarril. Bueno, esto aún no podemos cambiarlo, pero he mejorado las minas al máximo, así que ahora la productividad. Hostia, tengo mucha más pasta, espérate. Pero no, tampoco me tengo que pasar, pero estoy en verde, tío. Vale, la guerra empezamos ya, así que creo que van a durar 2 minutos, ¿no? Ya tendríamos que ser mucho mejores, vaya. 31 muertos, ahí con los cañones, con los tanques, con todo. Nada, estamos lo hecho en velocidad 3, quiero jugar tranquilito, tío. Ahora que sé que no se me va a crasear el mod ni nada, tío. Modo disfrutón, ¿sabes? Full modo disfrutón. Y joder, Estados Unidos Federal, ¿en serio vas a perder, tío? Ahora vamos a tener a unos Estados Unidos de estar aislados, tío. Estar en plan aislados, perdón. Porque entiendo que son estos, ¿no? Porque son los campesinos, la petite bourgeoisie, la iglesia. Es como un poco ultraconservadora la América esa, tío. Vale, ya está, ¿no? ¿Hemos ganado qué, tío? ¡Ah, ostras! Que se me han revelado en Senegal, tío. Vale, bueno, era el aviso. No, fácil, tío. Invasión naval. Ah, bueno, estoy en guerra aún, ¿no? Con la mierda esta. Bueno, da igual, irrelevante, ¿eh? Reconquistaremos Senegal facilito ahora. Vale, seguimos avanzando por aquí, tío. Y primero, no sé si nos dará tiempo a acabar antes con Wolofia. Para tener ya frontera, literalmente, con nuestra rebelión. Yo, qué putada, mis tropas se han ido por la tontería esta de cambiar de frontera a la hora de una rebelión. Y creo que están otra vez en el Magreb, ¿no? Entiendo yo. Sí, están otra vez en el Magreb. Joder, man. Buena victoria, 3, buena. Vale, y viendo el mapa, parece que tenemos ya casi toda la costa tomada, tío. Designar como un objetivo estratégico. Vale, me acuerdo que ahora podíamos más o menos dirigir las tropas, pero creo que hemos tomado ya todas las ciudades importantes, así que creo que no hay problema. Vale, y ahora cuando me he puesto el modo de construcción al alto, al modo rápido, gano bastante pasta. Espero que no me cambie ahora cuando me hace ¡pam! Me pone menos 22.000. Es que no tiene ni tropas la rebelión, tío. En plan, ¿qué coño? Y tengo a Sudáfrica de mi parte. ¡Qué curioso! Tengo a Sudáfrica de mi parte, tío. Claro, me debería llevar bien con Sudáfrica, ¿no? Que está perdiendo. Te puedo quitar la deuda. ¿Cuánto tienes de deuda? 700k. ¿Y yo cuánto tengo ahorrado? 613k. Nah, tío, te jodes. En plan, tengo pasta, Le quito la deuda a Sudáfrica. O le empiezo a dar pasta. ¿Cuánta pasta querrías tú al mes? 5k, vale, le vamos a dar pasta a Sudáfrica. Vamos a mejorar relaciones. Y claro, porque entrar no puedo en la guerra, ¿no? Pero vamos a intentar darle todo el dinero posible. Vale, estamos en guerra con la rebelión esta, pero nada, acabaremos rapidito, ¿vale? Es más, ¿puedo hacer una invasión naval o algo? Y tú, Wolofia, quiero que seas un protectorado. ¿Me lo aceptas ya? Vale, de una. Buah, pues no habría hecho falta ni hacer la invasión naval, ¿verdad? ¿Puedo cancelarlo? Bueno, da igual, total. No tienen tropas, irrelevante. Vale, de hecho, Wolofia, joder, es que también vaya nombres que le ponen, tío. No tiene nuestro color, pero si veis en diplomacia, es un papel ya, ¿vale? Así que, ok, esto está chupi piruli, tío. Luego, el siguiente objetivo es un poco guerra de África. Creo que nos tocaba volver a África, un poco. Además, estamos en los 70, tío. Lo dicho, estamos pagando a Sudáfrica. Porque Sudáfrica está sola, ¿verdad? En la guerra, tío. No es esta la guerra, ¿verdad? Overview. No, está Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos como que no va a poder ayudar mucho, ¿no? Buah, están perdiendo más los de Sudáfrica, Esto va a ser putada, tío. Te puedo hacer algo más, tío. Es que lo de la deuda, no sé si quitársela, si está a punto de perder, ¿sabes? ¡Hostia! Vale, no, ojo. Vale, no me había ni dado cuenta. La OFN se ve que ha
¿Cuándo ha desembarcado la OFN en África, tío? Bueno, que me refiero que... Estos son países que se han liberado de los alemanes en África, tío. Vale, tengo demasiada pasta, chavales. En plan, esto ya demasiado. Vale, si ponemos esto así, incluso poniendo la construcción al máximo, tío. Me encanta. Vale, la orden de construcción, ¿qué era? ¿Qué tocaba ahora? Vale, un par de edificios de gubernamentales. Me renta porque luego se me acaba la burocracia y me flipo yo mucho. Vale, lo de sufragio de censo está en consideración, poco a poco, tío. A base de haber chetado a los industrialistas para que estén solo ellos en el gobierno, voy a poder cambiar la Unión Ibérica, Nuestro país está en un estado de guerra civil. Tío, es un poco exagerado, creo, Es más, ya está, ¿no, cabrón? En plan, make peace. En plan, ¿qué te queda, tío? ¿Solo estoy en guerra con este tío? ¿O con este también? No. Bueno, a veces hay que esperar un poco a que las paces se pongan, ¿sabes? Oye, ¿por qué me deja enviar tropas aquí, tío? Ah, se ve que puedo ayudar a los... Oye, lo hago, ¿eh? Puedo ayudar a los sudafricanos. De cabeza, vamos. Hostia, de una, pero nos ponemos a la defensiva, ¿eh? En plan, de chill. Con todos los generales. Hostia, que se ve, por alguna razón... Me deja entrar en la guerra contra... Vamos a hacerlo, en plan, ¿qué coño, tío? Sí. Contra el Reichskommissariat no creo, ¿no? Porque no estoy en guerra con el Reichskommissariat. Vale, no. Pero contra el uprising este de mierda podemos enviar refuerzos, tío. A lo mejor les da tiempo a llegar, tío. Y de paso, por alguna razón, se nos ha mezclado con el uprising nuestro. Así que también hay que acabar con ellos para tener nuestra paz. Vale, ¿qué me falta? Armas y muebles. Me faltan muebles, colega. Y madera, guau, me falta un poco de todo, tío. Sí. Petróleo también, vale. Pues hay que dejar de vender petróleo, creo. Sí, hay que dejar de vender petróleo e incluso protegerlo un poco, tío. ¿A quién le podemos comprar? A Venezuela. Venezuela me da 600, Y Australia también, por si acaso. Luego, ¿qué más me faltaba? Me había dicho acero, carbón, cristal y lo de armas, ¿no? De armas no voy tan mal, por lo que estoy viendo. Vamos a hacer lo del carbón, tío. Y luego quizá alguna de acero ya, ¿no? Porque de acero creo que no he hecho nada casi. Vale, ya tenemos un poco la línea de construcción más adelantada. Lo he hecho, los rebeldes estos del África Oriental, creo que les vamos a reventar, vaya. Eso sí, me da un poco de gracia que ¡Ah, no! Que está ganando Sudáfrica. Sudáfrica está ganando, de una, tío. De una. No te voy a quitar la deuda, pero cabrón. En plan, si estás ganando, entonces ahora sí que no. Vale, lo he hecho, ganamos pasta, pero con toda la peña... ¿Ves? Bueno, si bajamos los impuestos un poco para que la peña nos enfade, seguimos ganando poquito, pero ganamos. Vale, cuando desembarquemos en Sudáfrica... Oye, no me esperaba para nada acabar en Sudáfrica, de verdad, tío. Hostia, qué guapo. Me da la excusa perfecta para hacer una miniatura y un título guapo. Oye, creo que vamos a reventarles, así que vamos a full ataque, tío. Advance. Y tú, advance. Y como objetivo estratégico, quiero que me toméis esto de aquí. En plan, toma. No sé si va a hacer algo en la guerra o algo. Vale, ¿atacas o qué? En plan, funciona la guerra, entiendo. Funciona, tío. Bueno, pero les mega reventamos. Les mega reventamos, Sí. En plan, entramos en Sudáfrica como toca, tío. Chan. Se lo liberamos a Sudáfrica, pero es lore, tío. No, esto no nos lo podemos quedar nosotros. Por cierto, ¿aquí me van a ganar o qué? Nah, Incluso teniendo menos tropas gano yo, tío. Así sí. Vale, no. Pero en algunas batallas sí que tengo bajas, Lo he dicho, me están haciendo, lo típico de la guerra de Sudáfrica en The New Order, ¿no? Que es como la de Vietnam. Se ve que nos han repelido antes y todos los cabrones con las guerras de guerrillas. Esto, digamos, tenemos que ponernos que son alemanes fundados por los nazis. Alemanes no, perdón. Descendientes de holandeses fundados por los nazis que ya no existen. En plan, se los han cargado. Y esto, vamos, el último resquicio de los nazis en Sudáfrica, tío. Así que de una. Vale, vamos avanzando. Sí, vamos avanzando. ¿Cuántas bajas hemos tenido? 3.000. Bueno, ellos 4.000. Es Sudáfrica, vamos a tener bajas. Si ya no por enfermedades, por accidentes de helicópteros. Tengo aquí la flota sin hacer nada, por cierto. Vete al HQ, tío, a descansar a la península, coño. Vale, vamos a darle un poco más de porcentaje para que pase la ley de sufragio, tío. Vale, lo he dicho, hay como agujeritos de resistencia, ¿no? Pero estamos yendo para allá, para la ciudad que le he dicho yo, tío. Nada, ya avanzamos en todos los frentes, tío. Lo he dicho, aunque gráficamente aparezcan como gente de África, son Boer nazis, si tiene sentido. Que los Boer, como dije, eran la gente, bueno, que los Boer en holandeses en Sudáfrica. África llevan viviendo ahí, pasando de Holanda, porque eran como súper independientes durante siglos, tío. Es una fucking rayada, tío. Agricultura ineficiente, joder, cabrón. Ok, bueno, vale. 10 millones de radicales, bueno. Supongo que cuando acabe la guerra ya está, ¿no? En plan... Vale, ya estamos en las últimas peleas por las últimas ciudades, entiendo yo. Y en la producción ya empezamos a hacer comidita, tío. Que esto en teoría hará que la gente esté menos cabreada, tío. Es que tengo cosas... A veces tengo muy caro, tío, el transporte, Necesito hacer ferrocarril o algo más. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Brasil! ¡Claro, tío! Un comercio con Brasil de una, tío. De una, me parece buen aliado, tío. Si por algún momento cambio de opinión con Colombia y me la quiero poner de puppet y tal, me puede servir Brasil mucho, Y Estados Unidos, por cierto, ¿qué tal? ¿Eres tú? ¿Soy los mismos? ¿Te llevas bien conmigo? Vale, ha ganado la guerra civil los otros, pero como que se llevan bien conmigo igual. Así que estoy en un trade agreement. No estoy contigo en un trade agreement, ¿ves? Hijo de tu madre. Y no puedo, ¿por qué? Ah, porque no tengo puntos, ¿no? Para mantener la... Vale, tengo que quitarme alguno. ¿Qué estoy haciendo que no me importa? Lo de la India. India, ¿tú quieres comer? Fuera.
la India entiendo yo que es una potencia, ¿no? En plan, no puedo hacer nada. ¿Cuánto tiene GDP? 20 de Producto Interior Bruto. Tengo yo mucho más, tío. Ay, nosotros, por cierto, que 39. Uy, nos hemos quedado estancadillos, ¿eh? Esto es la guerra en Sudáfrica, tío. Lore, lore, lore. Vale, ¿te rindes ya o qué, tío? Ahora, venga. Propose base deal. A tomar por culo. Sudáfrica se queda con lo suyo. Yo me quedo con lo mío. Tú, Wolofia. No, Azawad. Te reduzco la autonomía porque creo que me la aceptas. Y Azawad me la voy a quedar, ¿eh? De una, tío. Vale, la guerra a Sudáfrica ha acabado. Ha durado un año, ¿eh? Gracias a Dios. Esto no ha sido como la del New Order, que fueron unas cuantas guerras. Vale, ¿cómo va lo de anexión de todo esto? 7 años, vale. Poco a poco, ¿eh? Tengo mucha pasta, mucha pasta. Vamos a bajar incluso los impuestos para que la peña no esté más tan enfadada. Lo he dicho, paso. Aunque gane poca pasta, ¿eh? No me importa, tío. Bajamos el precio del ejército. Vale, más batallones para conscripción. De una, tío. Ahora sí que ya tocaría hacer algo de sociedad, ¿no? DNIs, documentos de identificación. Puede estar guapo. Corporatismo, menos 10% de radicales en las culturas aceptadas. Bueno, Zeppelins, qué guapo, tío, a lo nazi. Vamos a hacer lo de documentos de identificación para cobrar impuestos un poco mejor, ¿sabes? Me está empezando a llegar tecnología de misiles balísticos navales. Ok. Vale, Azawad, ya estás full en lo max, en lo mínimo de autonomía que puedes tener, ¿vale? Ok, perfecto, eso es bueno. Hay malaria aquí, tío. Joder, 90% de crecimiento tardío, ¿eh? De población. Oye, me mola mucho del Victoria 3 que es muy natural lo de la población. Fíjate como en Senegal hay 10% de españoles, por ejemplo, y ni siquiera son míos, ¿no? Bueno, sí, Senegal sí, pero por ejemplo Santo Domingo es un papel mío y tiene un 8% de población, un 8% de americanos. Ah, refugiados de la guerra civil, supongo, claro. Y en Cuba, un 2%. En Cuba somos menos, en Cuba hay menos. Pero no me queda autoridad, así que... Vale, Estados Unidos, tío, declara... ¿Cómo está? Propose trade agreement, tío. No, ¿por qué, cabrón? ¿Por qué no, tío? No hay rutas comerciales entre nuestros mercados. ¿Dónde tienes la capital, Estados Unidos? ¿Ha cambiado de capital, Estados Unidos? Esto sé que a veces pasa con las guerras civiles, ¿eh? Suena subnormal, pero... Joder, está en Albany, claro. ¿Y qué pasa? ¿No tienes un puerto aquí o qué, tío? Es más, mi capital de comercio la voy a mover a Lisboa, tío. Sé que eso es un poco de lío siempre, pero me gusta tener Lisboa, la capital de puerto, de comercio. Que no sé qué hace eso, pero bueno, algo hará seguro. Uy, fuck, esto es que no les gusta, ¿no? ¿O qué, tío? Mierda, tío. Ay. Dos veces más y creo que no voy a poder tenerlo, ¿eh? Vale, seguimos ganando pasta. Bajamos los impuestos un poco, tío, durante un rato. Para que haya menos radicales, tío, yo qué sé. Sacamos un poco también quizá lo del ejército. Vamos a estar un poco negativo, coño. 38, me está bajando el PIB mucho. Me cago en la leche, qué putada, tío. Y estoy construyendo y todo, ¿eh? Vamos a comprarle fertilizante a los japoneses para que nos falte un poco de menos. Vale, Sudáfrica, fuera. Paso de darte pasta ya, que estás de puta madre. Con Francia me llevo bien, pero no tengo ninguna opción. Así que en verdad, stop haciendo todo esto. Bueno, al menos me llevo bien con Brasil, coño. Con Brasil sí, ya que tengo soy socio comercial con ellos, si no me equivoco. Ahí está. Vamos a llevarnos bien con Brasil. Que den por culo a Estados Unidos, de momento. De hecho, lo curioso es que a pesar de que el GDP está más bajo, tengo un montón más de pasta para construir y todo el rollo, tío. Tenemos Wolofia. En un ratito le podemos bajar la autonomía y terena de nuestro color. Así que ya tenemos un mapa económico bastante tochito, ¿eh? Venezuela, mira, Venezuela, por ejemplo. No estás con nadie, cabrón. Vale, un protectorado para Venezuela. Son 30 de infamia, tío. ¿Y cuántas tropas tiene Venezuela? 16 o 15. Vale, vamos a esperar un poco para eso, ¿vale? Vamos a esperar un poco para eso. Y vamos a acabar lo que tenemos en África, tío. De una. Sí. Vamos a darle caña. Vamos a hacer el puppet de Mali, tío. Porque me sobra diplomacia aquí. Vamos a enviar el ejército del Magreb. Y el ejército del Magreb, por cierto, vamos a ponerle a un tanque o algo, ¿no? Le falta un poco de pegada, yo creo. Vamos a hacerlo más grande, el ejército del Magreb, tío. Es el que más he estado usando, a lo tonto. Lo puedo adelantar, rollo. Quiero que sea lo más prioritario. Vale, vamos a subirle esto al ejército. Vamos a subir los impuestos al medio. De unísima, tío. De unísima. Y Mali no sé qué tiene. Aparte de lo que miramos antes de algodón, un poco de tabaco y opio. Lo he dicho, es riqueza. De alguna manera es riqueza, ¿sabes? Y hará crecer nuestro mercado, tío. Molaría poder ver nuestro mercado como estadísticamente. ¿Cuál es el... si está guapo, tío? Lo he dicho, por Cuba y República Dominicana, tío. Tendría que ganar mucha pasta, macho. Joder, tío. Me encantaría liarme con... O ser socio comercial, tío. Hostia, mis reyes, había quedado con unos amigos a comer. No les podía explicar que estaba en una guerra contra los nazis en la Guerra Fría, o lo que estamos haciendo aquí en el Victoria 3. Así que pausé, fui a comer, y claro, pausé el OBS, tío, y no pausé el juego. Así que he cargado partida, la última que tenía guardada manual, pero que no fuera hace mucho, que no fuese hace mucho, tío, porque no recuerdo qué fue lo último que hice. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero espero no estar muy al ocho, porque es que se me quedó hasta el 1980 y pico, y dije, hostia, se me ha jodido la partida, no me lo puedo creer. Pero menos mal que grabé en el 71, lo he dicho. Creo que estamos casi igual, casi igual. Lo único que quería hacer, creo que es esto me sonaba que lo quería hacer. Más artillería.
y más tanques para mi ejército del Magreb, que es el que más he hecho, he usado. Vale, podemos estar hasta en negativo un tiempo, tío. Ah, por cierto, cuando... Perdón, que he chillado, lo siento, pero cuando vi el juego, cuando volví y me dio un infarto al corazón por ver el juego en el 1980, estábamos, primero de todo, vivos y, segundo de todo, éramos la Federación Hispánica, Ibérica, perdón. Así que entiendo que salió bien este planazo que tenemos de sufragio descenso. Así que, buena, poquito a poco. Yo creo que no nos da para cumplir la misión, creo, pero después, una vez tengamos lo de descenso, podemos tener ya lo de sufragio universal, tío. Y antes de nada, ¿a ti cuándo te puedo bajar la autonomía para que tengas mi colorcito, mi rey de mi corazón? 10 de junio del 71. Nah, no, no le queda nada, tío. Vamos a por Guinea, tío. Hacer protectorado y creo que nadie se me va a meter, tío. ¿Guinea cuántas tropas tiene? Entre 5 y 25. Creo que va a bastar igualmente con el de el Magreb, tío. El ejército del norte de África, Creo. También molaría hacer uno para el Sáhara y Mauritania, ¿no? Quizá pueda hacerlo, tío. Military Lens, Create Army, West Africa. North Africa. Ah, vale, esto. Vale, solamente hay uno por región. Vale. No, pensaba que había uno como para el Sáhara solo o algo así, tío. Bueno, que sería el Sahel, ¿no? La zona de ya cuando se acaba el desierto del Sáhara y empiezan las junglas de África. Vale, llegan nuestras tropas y ya tendremos. El estado de Mali, ¿no? ¿Verdad? O espérate, que estás de tu parte o qué, tío. No. Ah, no, vale, me había confundido. Me sale que el estado de Mali está como metido en la play diplomática contra Guinea, pero que yo entienda, ¿no, tío? Ojo que me gana, Guinea. Tengo 9 tropas de estas, tío. Debería ir de puta madre, debería, Está movilizando aún, claro, pero bueno. Vamos a subir el presupuesto al máximo del ejército durante un momentito. Subimos los impuestos al medio. Hay que enviar más tropas porque tengo como muy baja organización, ¿o qué, tío? La línea azul pequeñita, no sé qué significa. Vale, al menos ya tenemos 2 tanques y uno de artillería. Que viene bien ya, para no ir full infantería, tío. Vale, estamos en guerra. Ahora vamos a ver si no nos ganan los de Guinea, tío. Me sale menos 3, Le he dado a los dos que ataquen. Menos 4, menos 3. Tía, que no, que me ganan. ¿Y por qué me ganan, tío? Tengo yo más defensa que ellos ataques. Supongo que es la moral, ¿no? Pero, ¿qué te pasa? Tengo al ejército cabreado. Hostia, claro, lo debo tener cabreadísimo, ¿verdad? Por lo de... Ah, claro, lo tengo... Ahí está, menos 20, tío. Claro, vamos a enviar toda esta mierda entonces, Esto lo arreglamos con puro números, tío. Tengo que arreglar lo del ejército de alguna manera para que no me odien, tío. Si te meto en el gobierno, tío, te enfadas igual. Porque no me molesta mucho, meter al ejército en el gobierno. Bueno, en verdad sí, no sé yo. Vale, tú quédate, anda, a la defensiva, cabrones. A la defensiva, que estáis con la moral de mierda, tío. Que si no me interpreto, es por tener cabreado al ejército, ¿verdad? Solamente me cuesta más... Los precios militares y tal, que es una putada, ¿no? Pero... ¿Y por qué tengo...? ¡Ah, que tengo muy poco manpower! ¡Claro, tío! No había mirado yo a lo mejor que hubiera manpower para la maldita... Para todo esto, tío. Claro, es que ¿cómo sé en qué provincias hay manpower y en cuáles no, tío? Ve, ahora vienen los refuerzos, si no... Vale, ahora sí que puseamos. Ahora sí que puseamos, tío. Vale, les expulsamos de vuelta a Guinea. No tengo ninguna ciudad en especial, creo, para tomar, rollo. Que vaya la IA ya sola, tío. Vale, les hemos rodeado, creo que la ciudad portuaria. Así que de una, tío. Tenemos aquí los puestos de avanzado, tío. Qué guapo. Vale, ya estamos en adopción, Hostia, no sé si han cambiado algo de lo de hacer leyes, pero uf, mucho más fácil, Mucho más fácil, tío. Vale, eso está tomadísimo ya, ¿no? He tenido que volver a mirar y ya estaba listo. Caucho, tío. Esto es pasta. Esto es mucha pasta en Gabón, tío. ¿Y Gabón? ¿Gabón? Yo no tengo Gabón. Así es esto de aquí, Gabón, ¿verdad? Oye, pues a lo mejor me renta, lo de las plantaciones de caucho, tío. Vamos a subirlas a que sean la prioridad, tío. Y, guau, volvemos a tener pasta. Guinea, la tengo ya de... A ti te voy a reducir autonomía. Aceptas, tutum, tutum, cambio del color del mapa. Listo, Wolofia de color amarillo, tío. De una. Nah, tenemos que adoptar sí o sí lo de sufragio, tío. Luego, el siguiente objetivo... Oh, es que me está gustando mucho devorar África poquito a poquito por sus recursos, Vale, el mapa comercial se va agrandando, ¿ves? Ya tenemos casi todo Guinea. Ya estamos empezando a meternos en la costa esta del oro, la costa de Marfil. O como se llama el mar de por aquí. ¿Cómo se llama el mar de por aquí? West African Coast. Bueno, más o menos, ¿sabes? Vale, el siguiente objetivo... Espérate, ¿cómo voy de infamia? 2. Buah, es que baja mucho, tío. Podríamos hasta quitarlo de los aranceles, tío. Sí, me lo puedo empezar a permitir, tío. Y tengo un poco más de autoridad que me permitirá hacer más cosas de petarme la industria y todo esto, tío. Tum y tum. ¿Qué más me puedo quitar, tío, para tener más autoridad? Ya que voy bien de dinero. El tabaco, por ejemplo. En plan, sí, gano menos pasta, pero no hay problema, tío. Creo que a la larga hasta vendrá bien para la economía. Y ya hemos llegado a 41 de GDP, tío. De Producto Interior Bruto. Así que ojo que en el siguiente episodio nos quitamos ya los malditos debuffs negativos, tío. ¿Ves? Ya tengo incluso lo de la electricidad. Que creo que han construido mis propios colegas de capitalistas. Que construyen ellos también solos, ¿sabes? Aparte de yo el Estado. Que yo ya estoy haciendo lo de caucho. Y mis reyes. Pausita porque me ha encantado poder al menos para participar en la guerra de Sudáfrica. Ya que el de New Order es tan importante la guerra de Sudáfrica. Y...
una América que no está tan debilitada. O sea, antes tenía 300 tropas, ¿no? O sea, está un poco debilitada, pero quizá me podría intentar aprovechar de ella para quitarle un poco, quizá, más de esfera de influencia, porque tenemos solamente el Caribe y Colombia, que no es un puppet, pero es como nuestro coleguita, ¿no? Es nuestro coleguita. Y obviamente en África, donde tenemos que contrarrestar un poco al Imperio Italiano, tío. Así que con la expansión en el Sahel y en el Sahara un poco, en Mali, en Wolof y en Guinea, en todo esto que hemos hecho este episodio, más la participación en la Guerra de Sudáfrica, tengo episodio. De hecho, mi rey, lo siento por tardar, como he dicho antes, era porque actualizaron el mod y no me iba. Fui probándolo un día, otro día, a ver si ya me iban las partidas, y hoy, como habéis visto, cuando me he ido a comer, dejé el juego encendido, para desgracia mía, y estaban en los 80 y no se había crasheado, así que muy buena señal, chicos. Así que, un beso, que llevo 50 minutos grabados y los de Victoria 3 de New World hay que editarlos. Os quiero un montón, mi reyes. Un besazo y descansad, mi reyes.